se conmemoran los 20 años de la beatificación de un grupo numeroso de mártires por San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro de Roma. Fue una ceremonia muy sentida porque fueron beatificados un grupo numeroso de religiosos, religiosas, sacerdotes seculares, hombres y mujeres de Acción Católica y de otros institutos y movimientos apostólicos. La mayor parte de las causas, todas ellas menos dos, fueron instruidas en la Archidiócesis de Valencia. Y por eso fue posible esa beatificación. En esta capilla se conservan la arqueta con las reliquias de estos mártires, no de todos, sino de los que ha sido posible, porque otros pues no ha sido posible encontrar sus restos, y estos cuadros para perpetua memoria. La Archidiócesis de Valencia tiene un gran número de personas que dieron testimonio de su fe en momentos difíciles y complicados de la vida religiosa y social en España, los años 30 del siglo XX, muy difíciles, por el hecho de ser creyente, de ser religioso, de ser religiosa o hombre de iglesia, pues fueron martirizados. No hubo otro por qué y para qué. Valencia tiene un gran número de mártires beatificados. Además de los beatificados en el año 2001, han sido beatificados ya 96 más de causas instruidas aquí en Valencia. Y estamos terminando un grupo numeroso de 91 mártires más. Pues es evidente que la diócesis de Valencia tiene una gran riqueza de testimonio de fe martirial, que ese testimonio no solamente se queda aquí en Valencia, en sus respectivas parroquias y pueblos, en sus respectivas familias, sino que ha llegado a todo el mundo. Que no nos olvidemos de ellos. El Papa Juan Pablo II animó a las diócesis a no olvidar el testimonio de sus mártires, a trabajarlos, a conocerlos, a pedirles su ayuda e intercesión.